Bueno, el gobierno de Siempre Santander, a través de la Secretaría de Salud Departamental, de acuerdo al comunicado de prensa de la Contraloría General de la República, donde evidencia o nos informa unas inconsistencias en el departamento de Santander, en el plan de vacunación contra el COVID-19, hacemos un llamado a los mandatarios locales, a los diferentes actores, a las IPS, a las EPS que conforman este proceso de vacunación, a respetar las etapas, sobre todo las IPS, que son las que realizan la aplicación de las dosis. Nosotros como departamento hacemos la respectiva distribución y hacemos la inspección, vigilancia y control, pero la microplaneación es responsabilidad de los municipios.